Y estamos aquí. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, estamos en tiempo de Navidad. Ya casi. Ya casi, entramos a la Navidad, pero ya queremos poner ese ambiente navideño. Sí. Ya que la casa ahorita, mira, tristita. Bueno, solo con la alegría de nosotros. Ajá. Pero queremos poner ese ambiente navideño. Es por eso que ahora vamos a... Tenemos invitados, ¿ves? Tenemos a Lady, a Francisco, que son nuestros vecinitos, algo cercano, y alumnos de Señor Aide. Ajá, ellos nos van a ayudar ahora, en esta hermosa noche. Sí. Vamos a poner ambiente navideño un poquito en la casa. Vamos el espíritu navideño ha llegado al hogar. Tarán, dice Saúl, madre. Ahí está. Anda escondidita, ve. Hágase aquí a decir. Ajá. Siempre, como siempre. Bye. Solo que hoy no tenemos nada. Sí, así que el espíritu navideño tiene que estar aquí. Y miren, ahí tenemos. Miren. Los sacos. Este es de refresco. Este es de cada año. Les digo que ahora pues me echaron de mi casa. No puedo mirar, que llevo con dos. Tipo Santa Claus. Santa Claus llegó. Ajá. Entonces, aquí en esta hermoso, ¿cómo podemos decir? Neta. Ajá. Tenemos aquí nosotros, siempre como todos los años, ¿sí? Siempre guardamos las cosas. Cositas navideñas. Ajá. Entonces aquí, pues yo ya no me recuerdo qué fue lo que guardé aquí. Ajá. Entonces yo dije, me acuerdo que ahí por un saquito están cosas de Navidad. Ajá. Entonces vamos a sacar esto para ver qué hay. Limpiar y sacudir. Vamos a limpiar y vamos a ponerlos. Tenemos una tradición nosotros. Ajá. Y bueno, siempre se hace siempre aquí, ¿verdad? Que siempre nosotros aguardamos las cositas de Navidad. Uh-huh. Ajá. Si es el árbol, lo recogemos ya cuando se termina la Navidad y lo guardamos ahí en un lugarcito adecuado. Uh-huh. Porque el siguiente año lo vamos a utilizar. Uh-huh. Y aquí, ajá, tiene ya la chocita para, sí, nacimiento. Ahí está todo peloncito, pero ya vamos a ponerlo bien bonito. Hay que ver qué hay en la maleta de Santa Claus. Vamos a ver qué hay también en la cajita. Piensa que hay en otros caja. lugares. Ajá. En otros lugares cada vez que llega Navidad. Uh-huh. Siempre compran cosas nuevas. Todo es nuevo, el arbolito. Imagínense que nosotros las luces, tenemos unas luces que ya tienen 3 años y todavía funcionan, las ponemos. Hasta como 7 años tienen una. Sí, y mira qué buenas nos han salido. Ajá. Antes del nacimiento. Oh, pues eso después. Después, sí, porque... Sí. Primera la aquí vamos a ver. Pero miren, esta señorita que hizo los adornos, que les digo que fui yo. Uh-huh. Miren, hasta cosí el saco. Mm. Sí, ya pasaron varios meses que hice esto, ¿no ves? Sí. Bueno, vamos a ir sacando unas cositas ahí. ¿Qué es? Todas las bolitas. Adornos. Sí. Adornitos están ahí. Las luces las vamos a probar a ver si no funcionan. Porque si no funcionan, lo siento, pero... Se van descartando. Imagínense. Y van a decir, ¿y por qué es así? Miren. Ajá. La va a empezar a probar. Ah, sí, va. Ahí está el toma. Miren. ¿Qué es eso? Ah, serrín. Hasta la serrín ahora. Ah. Todo, si no mostré nada. Ajá. Solo que va. Hay que. Nosotros economizamos aquí, igual reciclamos. ¿También? Uh-huh. Mira. ¿Ah? Sí, funciona. Oh, funciona. Bien. Qué bonito. Qué bonito. Ajá. Ya vamos a ver dónde la vamos a ir colocando. Pero eso está después que pongamos el arbolito. Uh-huh. Aquí están los renos. Bueno. Ay, lo siento, mami. Se lo comieron. No, ¿qué? Bueno, eso le mataba. Aquí me caí sin mí. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay. ¿Ah? Fusión. Ah, va, qué bueno. ¿Qué pasó? Me asustó. Y lo peor que la camarógrafa bien valiente. Es que mami, ya le comenzó a asustar. Ay, no. ¿Qué pasó? No. Es nido. Ahí está la otra. ¿Qué
quiero ver cómo quedó. Va a poner nerviosa. Ay, aquí está uno. Ay, Dios mío. Mire, todo marcado está. Ay, no. Ay, Dios. Mami, pues, pero hay que ponerlo así. Mire, eso está bueno. Ay, eso está gordito, ve. Sí. Me comieron. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, yo tengo dos, mira, conectadas. Ah, va. Le comieron el reno a mi mami. Ay, así que... La lágrima me va a salir a mí cuando vea un gran ratón. Ajá. Sí, sí, sí. Pobre reno comido. Para que vean que es cierto, ya se le ve el huesito. Miren, ajá. Le cedo el trono para que vayan sacando cositas porque ya me da miedo. Hay que ver qué más. Yo creo que las cositas esas las vamos a ir colocando aquí, aunque después las vamos a ir. Estas son las 3 de un solo. Ah, va. Voy sacándome eso, por favor. Tenemos la mano sacando. Pero donde saque el primer ratón, te lo aviento. Oye. Pero aquí no está el árbol, ¿verdad? Bien, bien. Está. Allí va el árbol. El no, el árbol no se lo comen. Ajá. No, porque en eso porque quizás quisieron hacer nido. Sí. Pero mire, yo después de estar tan feliz, no sé nada. Ya les dije que abran ellos allí. Que ahí está otro. Ahí. Gracias a Dios que tenemos ahí un hermoso hombre de que si sale un ratón. Ah, va, él nos defiende. ¿Sí? Ah, va. Es que a mí no me dan miedo, me dan miedo. Deben todas las luces. Las luces. La cosa es que hoy no pudo estar Esaú, que le mandamos muchos saludos y bendiciones. ¿Cuál? De Navidad. ¿El año pasado canto Esaú? Sí, cantamos. Esto está bien larga, mira. Sí, esa la vamos a poner por toda la casa. Campana sobre campana. Ay, mira, qué bonita. Y sobre campana. Oh, ya. Estos somos alegres. Sí. Está bien precioso. Asómate a la ventana. Vayan sacando. Pero mire, se le están cayendo, mire. Ah, no, esos son los repuestos. Esos son los repuestos. Cuando hay una que no... Que no tiene. Sí. Qué nueva, mira. A ver, ¿cuánto viene Santa Claus? A ver. Por amor de Dios. Ya le mandó carta. No, pero ya te la voy a... Mi mami quiere a Santa Claus. ¿Y qué tal? Una sorpresa, Dios mío. Ah. Mami, si en mis tiempos no hubiera existido Santa Claus. En mis tiempos. ¿Sí? Y a mí nunca me dieron una sorpresa Santa Claus. Cuando decía que nunca tuve una muñeca. No, Dios. Las muñecas bien eran unos. Pero ahora gracias a Dios. Por eso juego ahora con muñecas cuando veo a los niños jugando. Bueno, me desaparezco. Parece una bomba. ¡Chayo! Salga algo volando ahí. Hasta con alas. No, pero eso no se lo comen, mami. Ellos no pueden masticarlo. Parece otra igual. Ah, va, qué bueno. No puede. Aquí están los puños del animalito. ¿Cuántos ratones vivieron ahí? Sí, están esperando aquí, de amor. Ponte que yo dije, póngalo en un lugar adecuado y yo lo puse en un lugar que está queriendo, ¿no? Uh-huh. ¿Y la cubeta no la vas a forrar hoy, Aide? No, no, como no tengo papel, después lo vamos a forrar. Uh-huh. Esto se va a abrir. ¿Y las patas del árbol? Aquí está. Uh-huh. Solo que las cositas que yo las metí allí, mami. Estos se entienden y se van a... No encontraron lo que... Esto, unas cositas de aquí. Hay que extender el árbol. Hay que ir abriendo esto así. Abriendo. Se saca. Una cosa me llevó a la boca. Se va a limpiar así. Primero. Mira. Sí. Ah, sacudiendo. Sacudimos. Sí, y si lo sacudo, es que tiene mucha. Sí, lo vamos a sacudir un poquito. Esperen, lo voy a sacudir. Ah. Y lo arruino todo. No, con gracia. Mi amor. Es que como se junta en Roma. Ajá. Se le van para abajo. Y esta Navidad todos queremos que llegue Santa. Ay, a ver si sí. Llega. A ver si llega Santa Claus. Ya le voy a mandar yo la carta de amor, tal vez. ¿Saben? Yo quiero decir los tiempos yo, nunca han llegado. Yo me imagino así como soy yo cuando era chiquitita. Ajá. Yo me hubiera ilusionado tanto con esto de Santa Claus. Uh-huh. Porque yo hago así. Que sí, yo siento que le hubiera hecho una carta, pero bien bonita, bien expresada.
Sí. Lo malo es que a nuestra vida nunca ha llegado Santa. Como no vimos películas, ni sabía que existía Santa Claus. Yo todavía tengo fantasías. Ah, yo sí quiero la de Santa Claus, yo. Que tengamos electricidad. Oh. ¿Todavía no tienen ustedes en la casa? Todavía no. Imagínense, para que vean. ¿Eso lo va a pedir? Bueno. Sí. Va a ser una chiquillada, que unos niños hacen la carta y la amarran con una vejiga y dicen que va a llegar donde Santa. Ajá. Sí. Así. Y ya que está quedando extendidito. Bien bonito. Fíjense que es bonito en las casas, tener que sea una lucita. Aunque no se tenga árbol. Ajá, que no se tenga árbol. Porque fíjate de que ahora podés ir a cortar un árbol así bonito. Uh-huh. Y de allí puedes hacer tu arbolito. Y tienen otros aquí, sí, son de todos colores. Un palito de ¿cómo se llama? De crucito, de espinas de crucito. Deje, íbamos a traer. Sí. Y allí le rodeábamos de adornitos bien bonitos. Ah, que te mi madre. Sí, bien de recuerdo. Cosas de papel y todo. Les quedaba ahí. Ajá. Bien bonito. Bien chulo. Yo la voy a descender a mí para que no se vea. Va. Yo, nosotros hicimos en un tiempo, ¿sí? Sí. ¿Qué? Hicimos eso. Uh-huh. Sí. La vida no puede. Ajá. Cortar. No. Ajá. No podemos poner pausa en el video. Pausa. Ajá. Pero vamos a esperar que todo esté bonito. ¿Qué son esos secretos, señor Dios? Es que yo le digo de que aquí me puyé con esto. Ah. No sé qué pasa. Sí. Ajá. Ajá. Pero mire, vamos aquí avanzando un poquito porque cuesta ir extendiendo esta cosita. Ajá. Porque yo cuando las aguardé, las aplasté bastante, sí, para que cupiera todo. Está bien enrolladas. Lo bueno es que veía casi termina. Como es de alambre. Y lo bonito de que este arbolito se puede, ajá, cuidar. Ajá, ajá. Porque lo guardás y no, sí, se te quiebra, porque este no está quebrado. Señor, ¿dónde está el baño, por favor? ¿Por dónde queda? Ah, el pasillo, ¿verdad? Ay, pero mire, ya vamos aquí terminando, ¿ves? Y después solo lo vamos a poner ya, bonito. Quiero ver, ayúdame aquí, Aide. ¿A qué? Con la cámara, que quiero hacer una cosita. Ajá, pero ahorita... Ay, que quería ver esto. Uh-huh. Qué difícil, ¿vale? Fuera, aquí está ella, mire, no se nos ha perdido, no, que ahí está. Aquí andaba, y toda greñuda, pues que andaba una cola, pero me dolía la cabeza, así que me tuve que extender el pelo. Uh-huh. Pero nada más para sacar el cargador de la cámara. Voy a grabar, si quieres grabar. Sí. Así que... Ah, no, le voy a poner esto, que nos estamos quedando sin carga. Ajá. Así que... Quiero ver... Ya no me acuerdo dónde era. Uh-huh. Ahí está. Creo que así era esto. Ay. Quiero ver qué está haciendo la niña Toña. Mamá. Por aquí está buscando una lámpara. Ajá. ¿Sabes qué leí? Mami, y que... Si quiere... Me asusté. Ajá. Me asusté, estaba muy oscuro ahí. Me voy a buscar algo. Espérame, que yo estoy solucionando una cosa aquí, que no tengo carga aquí. Ah, si supiera yo, le dio carga. Y tengo que encender todas hasta aquí, amigos. Después vamos a cantar villancicos. A mí me gusta una que dice, hay un aire navideño, hay de noche. Quiero conquistar, se me ve bien. Y los niños hacen. Yo cantando, aleluya. Hey, 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 aleluya. Espera, que estoy aquí, estoy pulseando aquí. Mami no tiene quesadilla. ¿Bien? Vaya, dele. Ajá. Sí. Vení, ayúdame aquí, Aide. Estoy
Ayúdame aquí. Mami, bueno, rapidito. Pero que tenemos un problemita con la cámara. ¡No! Es que no le puedo poner pausa. Espérate. Aquí estoy de nuevo. Y estoy aquí. ¡Ay! Ya estuvo. Creo que necesito otro cargador. Estoy aquí complicado. Complicado está esto. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Seguí, aquí, mira, ya aparezca bonito. Ay, señor, solo de prender. Ahorita no. Se van a enredar más, ahorita después lo vamos a desenredar. Si no, se va a enredar. No, porque aquí lo estoy poniendo. Señor, esto ya está. Pero es que esa es una guía que se puede, Ya está. Esa ya está. Solo terminar. Vaya a traernos la cubeta. La cubeta, sí, para ir poniéndolo ya. No, solo porque pesa. ¿Cómo? Pesa. Está llena la cubeta de arena. Ah, es que mucho la... Quizás mucho la llenaron. ¿De qué? Mucho llenaron la cubeta de arena. De arena. Uh-huh. Está pesada, dice. Ah, sí. Está bien. Va, entonces aquí, mire, pues ya tenemos aquí unas cositas que vamos a ponerle ya al arbolito de Navidad. Uh-huh. Esperamos que nos quede bonito. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Uy, eso, arbolito lindo de Navidad. Yo voy a comenzar con esto. Ay, perdonen que les estaba moviendo mucho la cámara. Sí, mira, bien raro sentí ese movimiento, así algo rarito. Voy a poner ustedes, voy a pasar para allá. Sí. Porque yo quiero ver esto ya, pues. Bueno, esta cubierta se la vamos a mostrar otro día, bien forradita y bien bonita. Ajá. Porque ahora solamente lo voy a poner, ya que aquí me hace falta unos clavitos, una cosita aquí, mira. No estaba, ¿y qué se le perdieron? Y no. Tenía que ir. Ahí estaban. Para que no se me mueva. Se le ponen. No están. Se le van unas cositas aquí, ¿verdad? Unos tornillitos son. Porque si no la van a mover. Miren, lucitas tenemos bastantes. Sí. Lo que no tenemos son adornos. Hay bastantes adornos. Ahí en el sofá hay muchos y aquí también en la mía. Bueno, présteme palo. Yo creo que este es el de abajo. Sí. Lo malo es que no sabemos dónde está esto. Y no son estas las cositas. Mira, aquí está de lo que hablan los ratones. No. Quiero ver. Y el sacatillo. Sí, todo lo que ellos arruinaron. Torecito. Murió un... Ratón. No, murió un este. Mire ese que bonito se ve y miren el otro, está todo destrozado. Vale, vamos aquí armándolo. Aquel es el que queda encima, pues está más copadito. Ya la primera pieza. Solo que esta pieza no ha terminado. No nos ha terminado. Tiene que quedar bien este, como esponjadito. Así. Ustedes lo hagan, yo descendré la luz. Ah, va. Mami, no había otra extensión para ponerla. No la fui a sacar. Ajá. Sí, la, hay que irla a quitar. ¿Ya la trajeron? No, no la he ido a traer todavía, ya la voy a ir a traer. ¿Y la otra? Bye. ¿La otra? Ya está. Hay un aire navideño. Hay un aire navideño. Aleluya. Lástima que no hay guitarra, yo sí me gusta cantar. Sí. Lástima. Que esa uno puede estar para que no venga con la guitarra. Mañana vamos a estar con la guitarra. Campanas navideñas. De dulce claro sol. Ya van a comenzar las posadas. Sí, ya. Ya se siente el airecito de Navidad. A mí me hacía falta este arbolito, verlo. Ya les dije, y siempre es bueno tener la alegría de la Navidad. Sí. Buscar un arbolito ahí, ya sea de... Porque se puede de un árbol. Y encontrar un arbolito en forma y ya. Sencillito. Sencillo. No hay necesidad de nada. Yo pensé que lo ibas a enterrar, Aide. No, no se entierra. No se entierra. No, porque solo se encima. Oh, ya. Aquí este Javier nos va a ayudar a buscar unas piedritas para acomodarle. ¿Qué va? Aquí adentro, aquí. Cuatro piedras, pero medianas. Javier. No se desliza eso.
Ahorita no lo vamos a mover. Va, entonces creo que vamos a ver este desenlace de cómo va quedando el árbol en el próximo video. Vamos a ponerle las lucitas y el nacimiento. Y quizás nos despedimos aquí, madre. ¿Qué anda haciendo? Ah, ya. Así que los invitamos a que vean el próximo video, que se suscriban al canal, que nos dejen su manita arriba siempre si les gustó el video. Y si les va gustando cómo va quedando el árbol con el nacimiento. Y aquí estamos con Lady. Hola. Y con Francisco, que está por allá también. Así que les deseamos que Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los proteja donde quiera que se encuentren. Y saluditos y bendiciones a todos. Nos vemos. Saluditos y bendiciones. Adiós.